aventureras. Bienvenidos al canal de Camina. Nos encontramos cerca de la localidad de Saleres, donde hay una ruta que se llama el Barranco de Luna. Y es una ruta cortita, es un sendero local que está muy bien señalizado, en el cual vamos a hacer la ruta circular. Son unos 2,5 kilómetros aproximadamente. Y hay un tramo de 1,5 kilómetros que hay que cruzarlo por dentro del río, por el agua, lo cual necesitamos otra vez el calzado de agua, nuestros zapatos de evacuación, zapatillas de evacuación, que son necesarias para ello, si no, pues te toca mojarte las zapatillas, los calcetines, lo que lleves. Y nada, vamos a ver qué tal es. Dicen que aquí hay, en los carteles pone que hay muchos fósiles. A lo largo del recorrido, si nos fijamos, igual vemos a alguno. A nosotros nos gustan bastante, por cierto, así que nada. ¿Y algo más? Y comentar que el parking se encuentra en el cementerio de Saleres. Ah, exacto, sí. El inicio es el cementerio de Saleres, que por suerte hoy no hay nadie, había un coche solo. Y nada, vamos a ver qué tal es. Muy bien. Thank you.
Ha visto el perro que tengo justo encima de la cabeza. Se está sujetando con dos pinzas. Aquí ya se ve la luz, ¿no? Sí, pero aquí cañón. Vaya. Es que esa está un poco profunda ahí. Subiendo de regreso de nuestra ruta circular en el Barranco de Luna. La verdad es que es muy recomendable porque la garganta es muy bonita, es espectacular y la dificultad que tiene es media baja, no es mucha. Sí que es verdad que hay que bajar en este caso algunas rocas un poco importantes, pero bueno, quitando eso no baja mucha agua. Pero sí que hay que tener en cuenta que en el cartel de inicio pone que los días de lluvia que no hay que hacer la ruta porque las crecidas que hay aquí son instantáneas. Te puede coger una ría de ahí dentro y te puede llevar por delante fácilmente. Así que si dan lluvia, no lo hagáis. Puede ser muy peligroso porque no hay forma de salir. Y nada, hasta aquí el final de nuestra aventura en la localidad de Saletes. Nos vemos en los próximos vídeos y recuerda, sé feliz, disfruta la vida, pero sobre todo, camina.